Estamos transmitiendo desde el cielo en vivo y en directo para el corazón de la gente. Mi nombre es Anónimo y yo soy reportero celestial. Hemos visto constante movimiento en este lugar al que llaman cielo. Les venimos a informar lo que aquí está aconteciendo. Nos informan que alguien está orando en estos momentos y que Dios lo está escuchando atentamente. A su vez hay un hijo de Dios en un grave peligro, pero él ya dio la orden de que sus ángeles vayan a protegerlo. En paralelo, Dios acaba de salir a pelear la batalla de alguien que sabe que ya en sus fuerzas no puede más. Dios se dispone a mostrarle a aquella persona que Jehová pelea por él y que su milagro va a manifestarse y que prontamente verá su mano. Tenemos malas noticias, alguien ha caído, pero Dios ha ido a levantarlo con su sangre, poder y misericordia. Se dirigen en estos precisos momentos a restaurarlo. Hay un hombre que sufre con la pérdida de un ser querido. Dios acaba de salir para irlo a consolar. En estos instantes alguien está sufriendo mucho, está herido y ha clamado a Dios. Dios desde aquí, desde el cielo, está enviando su infinita paz y sus heridas está sanando. Tenemos conocimiento de que una persona se ha ensuciado por el pecado. Le informamos que Dios está ofreciendo purificar su alma con la sangre de Cristo. Un individuo se siente solo hoy. Dios está ofreciendo su abrigo y amistad. Tenemos otra mala noticia. Alguien ha fallecido sin conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios está muy triste, está llorando. Más noticias. Primicia. Dios está mandando ahorita a sus hijos a predicar el mensaje de salvación y amor que solo Jesús puede salvar. Tenemos también más buenas noticias. Alguien ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hay una gran fiesta y mucho gozo aquí en el cielo. Los ángeles cantan muy fuerte, alegres por el acontecimiento. Y Dios rebosa en gozo por tal hecho. Un hijo de Dios acaba de llegar al cielo. Es un gran acontecimiento. El hijo de Jesucristo acaba de llegar al cielo. El redimido por la sangre de Cristo. Uno de sus escogidos acaba de llegar al cielo. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las dificultades que halló en este camino, él ha seguido al Maestro, el ser sostenido de Jesucristo y de Jehová, su Dios, de Jesús, Dios sobre todas las cosas, y ha cumplido el propósito, ha llegado a la meta, ha guardado la fe y hoy está aquí. Es un gran acontecimiento, el cielo está de fiesta, un hijo más que cumple el propósito de su Creador está aquí y Jesús lo abraza muy fuerte, lo recibe con los brazos abiertos y él ve y llora a los pies de su Maestro, agradecido por su sangre derramada en la cruz, por esa sangre que lo entregó todo. Es un gran acontecimiento, no puedo explicar la emoción, me invade y esto nunca pensé verlo, pero Jesús lo abraza muy fuerte y ese abrazo parece que nunca se detiene. Aplauda, aplauden los ángeles, estoy aquí, aplauden muy fuerte. Esto es un hecho. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree. Bueno, estamos aquí celebrando y seguimos. Y les tengo que informarle, mis queridos televidentes, mis queridos radioescuchas. Estas son todas las noticias. Se nos dio la orden de no revelar los nombres de las personas de las cuales informamos. Pero se me informa que muchas de ellas están oyendo y leyendo estas noticias. Gracias por sintonizar nuestro noticiero. Luego tendremos más noticias desde el cielo, informó para ustedes. Anónimo. Yeah.
I've tasted, oh, it's so costly.